aquí arriba. Creo que hay un camino. Bien. Se ve luz delante. No sé. Yo antes de que me torturen, preferiría pudrirme en una celda. Mira arriba. ¿Oyes eso? Sí. Aquí arriba, hay un hueco. Sí, ahí está el acueducto. De Shiva. Impresionante. Mi experto lo buscó durante una semana. ¿Contrataste al experto equivocado? Quizá. ¿Sabes? Un poeta de Hoysala escribió sobre un joven rey que fue compasivo y así acabó con los rituales. Pero los antiguos reyes comprendieron que el progreso exige sacrificios. ¿Eso les dices a tus hombres? Está bien. Bien, en tiempos de guerra, esos acueductos se teñían de rojo hasta la capital. Quien no quisiera luchar, servía como inspiración para los que sí. Vemos esto rápido. Tienes que mejorar esos reflejos. ¡Qué lenta! ¡Resbaladiza! ¡Mira y falla! ¿Estás orgullosa? Sí, un poco.
¡Vamos! ¡Mierda! Verás, para gobernar hay que sembrar el caos. ¡Espera! Provocaré una guerra civil. Pondré fin al débil linaje del joven rey. Empezando. ¡Hijo de puta! ¡Levántate! ¡Agárrate algo! ¡A lo que sea! ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Con calma. Llevas inconsciente media hora. ¿Media hora? Sí. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Has apagado el disco! Espera. ¡Tenemos que ponernos en marcha! Tranquila, ¿vale? ¿Te ves con fuerzas? Sí, he tenido noches peores. No preguntaré. Qué bien que hayas vuelto. Ahora hay dos Nadine, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por nuestro disco. Y a por armas. Y a por armas. Tengo que decir que no mentía sobre Asaf. O sea, caray, qué aspecto más normal. ¿Verdad? Es exactamente lo que busca. Estoy segura de que las gafas son de pega. ¿Para parecer inofensivo o inteligente? Ambas. Pero listo sí que es. Era médico antes de unirse a la causa. O sea, que abandonó una carrera lucrativa. En algún momento pensaría que era lo correcto. ¿Seguro que estás en condiciones? Totalmente. Solo necesito tomármelo con calma un rato. Aquí arriba. Despacio. Lo logramos. Fraser, la puerta está por ahí. Sí, un segundo. Solo quiero echarle un último vistazo a esto. Así es como lo vieron los persas antes de que lo invadieran. ¿Lista? Sí. ¿Qué te hace gracia? Es que tanto que investigó mi padre y el colmillo ni siquiera estaba aquí. Vamos.
Vamos a abrir eso. Es muy impresionante. Es Nandi, guardián de la puerta de Shiva. Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital. La activaban los acueductos. Ajá. Oh, mierda. Asaf se dirige al interior. Vale, pues bajemos ahí, vamos. No. ¿Cómo que no? ¿Sam Drake? ¿Su maldito experto es Sam Drake? Sí. Oh, mierda. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Puedo matar dos pájaros de un tiro. Nadine. ¿Qué? ¿Qué? Sam, en realidad, es la razón por la que estamos aquí. No, tiene que ser una broma. El trato es mío. Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco, pero desapareció y no podía dejarlo por muerto. Conocías mi historia con Sam y aún así me arrastraste hasta aquí. Tu historia con Asaf te convertía en la opción y... Bien, no te reprimas. Lo he hecho. ¿Sabes, Nadine? Esto no cambia nada. Obtendrás tu parte. ¿Sí? ¿O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo? Venga, yo no hago las cosas así. ¡Es así como hacéis las cosas! Y pensar que confié en ti. Escucha. Pensaba decirte lo de Sam. Te lo juro. Esperaba el momento apropiado. ¡Pues muy bien! ¡Me vendrá bien el ejercicio! ¡Mierda! Mejor que vaya tras ella. Y esto es lo que consigo por ser honrada. En todos los morros. Mal. Nandi no está lejos. Menos mal que me traje analgésicos. Claro está. Están en el 4x4. Así que aquí comienza el acueducto. Habrá elevado la estatua de Nandi. Pues a ver. ¡Frena! ¡Frena! Bueno, al menos aún conservo la dignidad.
Entendido, universo. Prueba por aquí. Muy bien. ¿Esa es Nadine? Ahora sí que está cubierta de mierda. Tengo que llegar a ella. Nada. Pues tened los ojos bien abiertos. Estarán escondidos en alguna parte. A pie no pueden haber ido muy lejos.
No iremos a ninguna parte con ese transporte atosigando. Ese transporte. Necesito explosivos para destruir ese transporte.
levantes, gilipollas. Nadine, ¿estás bien? No puedes evitar darle una patada a la... Sí, sí, mira, no llegaremos a ningún sitio con esos tíos. ¡No! Alentados. ¡Menuda potra! Todo despejado. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿Necesitas una mano? Allá vamos. De nada. Me mentiste a la cara. No te mentí. Solo obvié la parte sobre Sam. Increíble. Mira, Sam nos lleva ventaja. Debemos darnos prisa. ¿Nos? ¡Suéltalo! Vale, te seré franca. Te necesito. Haberlo pensado antes. Y tú a mí, si quieres el colmillo. Oye, la he cagado, ¿vale? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Bueno, si ayuda a mantenerte a bordo, sí, claro. Mira, las dos tenemos algo que perder aquí. ¿No es así? Para que quede claro. Mi prioridad es el colmillo. Ni Sam Drake. Ni tú tampoco. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que no nos sigan. ¡Ja! Buena idea. Oh, ¿qué ha sido eso? Exactamente lo que parecía. ¿Qué me aspen? ¡Ah, wow! Los reyes traían a su gente a estos túneles. ¿Qué? No encontramos la entrada. Dimos con la puerta trasera. Vale. Parece un Baori. Te da igual. ¿Has oído eso? Ahora sí.
detrás de nosotros. ¿Qué es eso? Sea lo que sea, está cerca. No parece herida. Esas explosiones habrán provocado el derrumbe. Tranquila. Tranquila. Lo siento, chica. Vamos a sacarte. Solo un poquito más. ¡Ay, espera, espera un momento! Tenemos que bajar. Ten la calma. ¿Me hablas a mí o a la elefanta? A las dos. Vale, bien. ¿Dónde nos lleva? A donde quiera. Toma. ¿Quieres algo de esto? Mira, yo... Todo eso de la gente no se me da muy bien. Eres una idiota egoísta. Ya. Yeah. Es verdad. Soy una idiota egoísta. Sí. Me gusta oírtelo decir. ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo. ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar. El Ministerio de Cultura le ofreció financiar una más de sus expediciones. Porque decía que esta vez andaba tras algo gordo. Siempre andaba tras algo gordo. Pero... unos bandidos lo asaltaron y las autoridades... lo hallaron semanas después. Y esta estupidez es cuanto me queda de él. Lo siento. ¡Onda! Oye,
Él tomó su decisión. Bueno. Oye, Fraser, no tienes... ¿Qué hace? ¿Salir de esta vida? Dile que pare. ¿Acaso hablo elefantés? ¡No! Mira eso. Ah. No me extraña que estuviera tan inquieta. Oye, en cuanto a Sam... Oh, mira, lo entiendo, ¿vale? Yo también tengo cosas que arreglar. No dejemos que eso se interponga más, ¿eh? Bien. Vale. Vamos. Bueno, si al final no conseguimos nada, al menos habremos reunido una familia. Ya, pero no te acerques. Tienen una cría. Vale.